viernes. Miren, esto es sala de prensa un jueves. Guardado. No hay nadie. Acá vamos a ver un sábado, van a ver lo que es esto. Repleto. Acá en Mouras, acá vas al podio. Ahí, podio. Y acá salimos. Muchos deben conocer el Mouras. Esa es la técnica. Sector técnico. Acá la famosa rampa cuando suben los autos campeones. Entran de allá, pasan por el galpón, dan la vuelta acá, vienen al podio. Es un lindo método. Acá está la técnica, de aquel lado están los chicos de la CTC. Está bastante vacío el Mouras todavía, no se ha armado el parque acá, ahí va la pantalla, van los carteles. Acá están los camiones de la tele. No hay nadie. Ya está el estacionamiento. Están los camiones. Ah, están los chicos, están armados. Dale, loco. Se están haciendo la obra. ¿Viste lo que me hice en la panza? Me hice 33, boludo, de la playa, me quemé un poco. ¿Y qué te pusiste? Protector solar. ¿En serio? ¿En serio? Me puse protector solar y me tiré al sol y me dormí. A ver, a ver. ¿Te puedo apurar, loco? No, pues acá, boludo. Me pone nervioso. ¿Quién es Iván Plot? No, pues acá, boludo. Acá. Te prometí el... Sacá la mano. Pregunto, ¿no? ¿Y por qué no lo haces acá así? Claro. Arranca el lado más difícil. Dios en el cielo. Ah, no, ya. Así te quería agarrar goloso. Así te quería agarrar goloso. Con la mano en la masa. Del chino. ¿Qué significa? ¿Eh? ¿Qué significa? ¿Qué mierda significa? Estamos haciendo un café. Pero se largo yo, venero. Mira. Por acá se va mejor porque me voy a mojar todo. No sé ni vos. Acá. Bueno, estamos haciendo el café nosotros. Vamos a poner un poquito. El fernet, no puedo abrir. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo BDC, el segundo de la temporada 2024. Ya cambiamos la apertura. Beto me dijo que quedó tremenda que esté entre los semis, así que acá la voy a grabar de vuelta. Fecha de TC Pickup, la primera, volvemos al TC Mouras. Y hoy viernes. Llegamos ayer jueves porque vine con el Rodri Lugón, que allá está el semi, y tenía que probar. Así que estoy desde el jueves acá. Es viernes, está lloviendo. Está para meterse una siesta. Y estamos yendo para los boxes. Ya empezamos a ver las primeras camionetas, mirá. Juan Martín Truco con el 9. Javi Jack. Esa camioneta ahora les voy a mostrar un detalle particular que tiene. Nada, también tenemos que encontrar qué semi vamos a grabar hoy. Venimos a grabar el colectivo de Manu Borgert. Y tenemos que hacer uno nuevo. Tengo uno medio palabrado. Mira, esa es la de Javi Jack. Y tiene la firma de Juan María Traverso atrás, como detalle. Buen detalle. Juan María Traverso. Este es el Mouras en este momento. Lluvia, hay una humedad. Ando de pantalón corto y nos vamos para los boxes. Que no sé si ir a conocer un colectivo o un semi. Una de las dos. No sé, acá en el Mouras se ve mucho colectivo. Como que viajan más en familia, entonces vienen con los colectivos. Miren acá, es todo colectivo. Colectivo. Los semis que tenemos acá son de equipos. No, no hay tantos semis de pilotos.
alguno que otro. Acá estamos, están armando el equipo de Juan Pablo y Giannini. De Juan Pablo están organizando todo. Les dije, estaba lloviendo. Esta, en esta voy a correr yo. Ya tenemos los equipos y están girando. A ver. Malbrand. Mira, mira cómo lo hacen. Tira, tira foto, tira foto. Iñaki, Iñaki, Iñaki. A ver, a ver qué hace. ¿Salió bien? ¡Qué hermosa! A verla, a ver, a ver, a verla. Uy. Bro, ¿qué saca foto así? ¿Es por la portada de Facebook esa foto? Sacate una ahí, mirá. Sacate una bien. ¿Qué la usás para Twitter esa foto? Tírate, claro, hermano. Es más, mirá, cambiale la... A ver si le podemos cambiar el tamaño. Ahí va para tamaño historieta. ¿Qué? ¡Ole! Mirá, mirá, mirá. Me está cortando la trompa, papá. Mirá. Más atrás, entonces. Ahí va, atrás. Ahí va, mirá. Historieta, Autódromo Roberto, la primera del año. No te puedo enseñar todo, loco. Vení, más seguido, eh. ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? Este sabe. No me choqué, loco. No me choqué. Estamos yendo a buscar un colectivo para grabar. Viernes, 6:30 de la tarde. Hace noche, está nublado, no toda la gente. Ah, ya lo tengo hablado del colectivo. Piloto de la Fórmula 3 Metropolitana. Acá vamos grabando de todo. Grabamos piloto de pista Moura, de pickup, de todo. Grabamos un poquito de todo, ahí va Murillo. ¿Verdad? Así que el que tenemos ahora es la Fórmula 3 Metropolitana. ¿Qué tal? ¿Y? ¿Están ordenando? ¿Están ordenando? No, me hizo ordenar todo, me hizo ordenar las piezas, el baño, sí, hermano. todo. A ver, mirá, ¿tengo el micrófono prendido? Sí, sí. Está prendido. No sé. Sí, ¿está prendido? Está prendido. Bueno. A ver. Acá estamos haciendo picadita. Una picadita. Preparando el asado. No, allá trata el asado. A ver, vamos mientras vamos una vueltita. Este es el colectivo de Pelandino que vamos a grabar en este momento. Pelandino competición. ¿Qué hace el piloto? Acá lo tenemos. Es un colectivo de línea. Era un colectivo de línea. Lo compraron todo armado con todas las butacas. Lo compramos como terminó su servicio. Y bueno, después lo construimos de esta manera. Esta nave. Esta nave. Está hermoso, está. Está cromado. Estoy viendo de hoy, está hermoso. ¿Y hace cuánto tiempo lo tienen este? Y este año va a ser dos. Este año va a ser 2 años que lo tenemos. ¿Lo manejas? No. No me deja. Ah, no porque no. ¿Quién lo maneja? ¿Tu viejo? Mi viejo lo maneja. ¿Y tu abuelo? No, solo él. Mi viejo lo maneja, no. Ah, es su chiche. No le gusta que nadie. Gallita. En este momento lo está ordenando. Lo estábamos ordenando porque sabían que venías vos. Bueno, pasen. Permiso. Primero entrada. Baño, este es un baño normal. Este es el baño original. Pasa que este es el baño para. Servicio. Visita. Para la pillada de la noche, ¿viste? Sí. No lo usamos nada. Este lo usamos es muy poco. Original, claro. Esto la escalera único, original también. Esto es lo único que quedó original, tipo la escalera y el baño, eso es lo único que estaba original. Acá tenemos la entrada. Entrás, baño. Cerramos acá. Ahí que tenemos. Puertita con fuerza. Puertita que va para el lado del conductor. Una cama acá, que es la original del conductor. Perfecto. A ver si cerramos, era por la luz. Espérame que salga. Y ahí. Acá ya empezamos con camas. Y esta es nuestra cama, esta es nuestra habitación, la de los chicos. Tenemos dos. Acá duermo yo. Acá duermo mi abuelo. Yo duermo acá. Acá vos. Acá tu abuelo. No, acá mi abuelo. Ah, acá, tu abuelo ya. Mi amigo. Mi primo. Y dos camas más. Y esto para poner. Aire acondicionado. Televisor. Tele. Se prende poco seguramente. Sí, nada. Nada. Literalmente nada. Acá tenemos ropa. Con nada. Está bien, frazada. Tener la cama, frazadita. Tema casco, nomás. Piloto, ¿cómo se organiza? Eso arriba. Todo arriba. Ya acabo de dormir solamente. Acá más frazada. Claro, sí, estantes para tener todo ordenadito. Sí, sí. Perfecto. No, tenemos dos, cinco camas chicos. Entonces. Cinco camas acá. Vamos para arriba, a donde más pasamos tiempo. Sí, el living. Living. Sillón. Con aire. Estabas mirando. No, este es el trabajo de mi viejo, el lugar de trabajo de mi papá. Aire acondicionado. Estante para el casco. Acá va el casco.
Acá se armó la base. Sí. Acá originalmente están todas las butacas. Exacto, esto es todo butaca, butaca, butaca hasta el fondo. Ah, todo butaca. ¿Tenemos mascotas? Esta es la de su lugar, su cucha. ¿Cómo se llama? Maite. Maite. Y Berta. Ah, vos no lo había visto. Sí. Bueno, casi donde pasan tiempo a diario. Acá tenemos guardadas cosas de carrera. Se ven mucho los Hans. Hans. Se ve mucho que tengan muchos estantes para. Sí, estantes por todos lados. Sí, hay más estantes de las cosas que tenemos. Bueno, acá tenemos la mesa. Un poco la entrada. El aire clave, ¿cómo va? Respuesto. Ah. ¿El piloto no? No, yo no. Yo sé. Está bien. Tele. El tele. Bueno, ahora está pausado, pero. Pasa se nada. Gira. Otra cosa que nos falta. No, eso no puede faltar nunca. No puede faltar nunca en el de Pelandino, ¿no? Es la primera vez que viene y está haciendo 10 puntos del rol. Está bien, perfecto. Toma. Esto es totalmente en vivo, gracias. Acá tenemos cocina. Cocina. Mesada todo de mármol. Mejor que mi casa está esto. ¿Cocinás? Yo sí. Acá no mucho, pero en mi casa sí cocino. Por eso, acá nada. Sí, cuando voy a comer con mis amigos, eso sí cocino, si no, no cocino nada. No puedo hablar porque estoy comiendo salamín y queso. Está perfecto. Bueno, acá microondas. Tablita, que es multiuso, para tapar acá. Ah, para los viajes tapan ahí. Para los viajes tapamos acá. Perfecto. Y ahí. Bueno, estante, horno, hornito eléctrico, microondas. Y acá sigue. Como una casa. Grande. Eso es grande. Acá sigue. Bueno, llegamos a la pieza del jefe. La pieza del jefe se respeta. Acá, cada viejo. Mi mamá y mi papá duermen acá. Estante, ropa. Sí. Ropa, ropa, televisor, cama, televisor, dos plazas, luces. Tema enchufe. Tema enchufe están acá adentro. Ah, ahí adentro. Acá tenemos uno y acá hay otro adentro. Te reventaste la cabeza. Me reventé la cabeza. Allá también hay otro. Es lo mismo, claro. Exacto. Ahí, clave. Clave por el cargador. Cajones. Está bien, eso siempre. Toda la vuelta de cajones. Para la siempre prolijidad. En sobra en los cajones. Y acá pasamos. Ah, tenés acceso directo al baño. Al baño, que tiene doble acceso. Podés entrar por el pasillo o por la habitación. Exacto. Para, y acá bueno. Tenía, esta es la ducha que comparten todos. Exacto, esta es la ducha. 10 puntos. Está grande, está. Tenés acceso de todos lados. Claro, por si se está bañando lo de la pieza, cierran acá y tienen acceso directo a la pieza. Listo. Más que nada para mi mamá. Nosotros no nos hacemos problema. Pero bien. Bueno, cuando viene ella. Es más privado. Los tiene cagando con un poquito más ordenado, ¿no? Mi papá, mi mamá no tanto. Ah, tu papá es el. No, mi papá es el que maneja el orden en toda la casa. El que estaba limpiando hasta el último momento. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, sí, donde bueno. Más tiempo pasás, podríamos decir que es acá arriba, entonces. Sí, paso. Porque arriba dormís y no mucho más. Exacto. Sí. Mirá, ya sí. Le encanta, ¿no? Es un fanático de limpieza. Y bueno, es un poco. Ahí tenés picado. ¿Cómo va? ¿Tanto bien? ¿Vas a limpiar? Y sí, es lindo tener las cosas limpias y prolijas. Lo tenés cagando. Y sí. Hay que tener cagando, ¿no? Y tiene que aprender de chico. Está bien. Muy lindo, el muy lindo. El dicho dice que la enseñanza arranca de la casa. Está bien, perfecto. En este caso del motorhome. Y esta es la segunda casa nuestra, porque estar los fines de semana. Acá, estar acá es estar, bueno, viviendo, así que nada, la pasamos barro. Muy lindo, impecable. ¿Qué tenemos? ¿Parlante acá? Es un parlante. Para la joda. Acá sí lo hace sonar el piloto. No, allá. Le encanta. ¿También? ¿El, sí, el papá? Sí, sí, sí. lo hace sonar más que yo. Perfecto. No, a la noche se arma lindo. ¿Y entre nosotros? ¿Suelen nosotros, de comer aquí abajo o comen por lo general acá adentro? Comemos acá. Esta mesa no. Se hace. Sí, sí, ahí tiene un pliegue. Se abre un pliegue que llega hasta acá. Entonces no, no son como de armar carpa, quizás. No, siempre digo. Perfecto. Casi nunca armamos. Entonces, ya. Este es el colectivo de Tomás Pelandino y la familia. Acá pasamos casi todo el año pasamos acá. Y sí. Fin de por medio estamos acá con la carrera de mi papá o con las mías. Encima esto es totalmente original, es verdad. Esto es original. Esto es lo original con el baño, lo único original que tenemos. ¿Cuántas personas habrán subido esta escalera en viaje, no? Oh. Se hace. Es mejor que en mi casa esto. Está más lindo que en mi casa. 10 puntos, amigo. Bueno, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Y allá al fondo está la asadito. ¿Y ahora me voy a quedar a comer la picada? ¿Qué va a hacer? Mirá. A ver. Bueno, acá baulera, esta es la puerta de los aires, hay un motor ahí. El puesto del auto, mugre, de todo, carpa. Ah, observadora. Y acá está el abuelo. ¿El abuelo? Ahí. El abuelo y cocinero me tienen, ¿viste? Mirá. Completo. ¿Qué va a hacer? Mirá, la manta de cerro que vamos a hacer. Y chao, hágalo cocinar al piloto.
cocina. No, sí, dijo. Hace muy bien las bondiolas al disco. Ahí está. Cocino rico, cocino rico. Así que todo muy bien. Bueno, amigo, muchas gracias por recibirnos. Lo vas a mirar. Tu viejo me dijiste fanático de mirar. Mi viejo mira todo. Le gustan los motorhomes. Lo hago, está. Sube un semi, un colectivo. Los y mira. Hay que mirar, hay que mirar. Los mira, los mira. Qué manera mirar mujeres. Sí, ponele. No me quemé. Sí, porque esos pelitos quedan feos, esos pelitos tan largos. Seguimos la dieta. La va a romper. ¿Eh? Lo va a romper. Estamos en el edificio arriba. Está disparando desde... ¿Qué es esta visión que tenés? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué los apuntás desde acá? ¿Hasta dónde llegás? ¿Ves hasta dónde llegas? Hasta la primera curva. ¡Mentira! Traspaso acá, boludo. A ver, haceme un zoom, atreme un zoom. Nah, tampoco tanto. Bueno, pero mostrame. No la llamo colores, boludo. Tampoco no, pero ve hasta ahí. Hasta ahí, ¿ves? A este, mirá, a este lo enfocamos. ¿A dónde? Este es Ferrante, por ejemplo, mirá. ¿Dónde? Acá. Ah, ahí. Está allá. Ferrante. Ahí. Te enfocas bien acá. Sí, mirá, cromado. ¡Ferrante! Delincuente. Va con un Camry, Ferrante. No me sale. Toyota Camry. No me sale. Camry. Tú puedes, Bruce. Mira, ahí viene Ferrante. Mira cómo tiene. ¿Sabe que lo está grabando? En este momento, ¿él se da cuenta? No. Cuando levanta la mirada se da cuenta. Sí. El celular que sabe lo está grabando. No, mira, no sabe. Ahí viene. No, sí sabe. Ahora sí sabe. Sabe que lo está grabando. ¿Se dio cuenta ahora, recién? No, sabía. ¿O no que no sabía que te estaba grabando? No, no sabía. Yo estoy visto. ¿Quién va a venir a competir al semi del lunes? Invitado. Contra el pilot. Contra el gordo Zack. El gordo Zack. Entra. ¿Qué significa? On board. ¡Ganaste un trofeo! ¡Bienvenido al infierno verde! ¡Oa! Significa... ¡El infierno! On board. El terror de Nuruguay. Desde el casco. Mi paso. Para mirarlo con los ingenieros después. Está perreado. Sí, tiene bomba blanda, papá. Ahora te agarra el Córdoba y no pasa la técnica. Sí, claro. Primero tengo que cerrar una vuelta. ¡Qué barro, loco! Después, bueno. Vamos, Guille. Vamos, Guille. Esto es noche de autódromo. 9 de la noche aproximadamente, escuchaba música. Musiquero. Trabajos. Miren, lavando las cubiertas acá, las llantas, la fórmula. Yo tomando matecito. Esto es así. Este es el momento más lindo del autódromo, creo.
post actividad, cuando todos se quedan, está lleno de gente. Hay más gente que a la tarde, más con el calor que hace. Mire, subieron al nene. Un momento. Este labura cada tanto, pero ve que labura, lo vamos a grabar. Hola, gato. Mirá. ¿Cómo te hizo, amigo? ¿Qué estás haciendo ahí? Arreglando una trompa, viste, para poder obtener más carga sobre la parte delantera del vehículo. Entonces, en el momento del turbón, carga y agacha la trompa. Mira, ¿vos fuiste piloto en algún momento? Nunca. Ah, bueno. No, te estoy mintiendo. Está bien, me parece bien, gracias. Sí, me toco la... Ahí tengo una charla. Trabajan. Todo iluminado. Aparte la fórmula. Anda en bici el compa. Porque no hacen blog. Son pelotudos. No me creen. ¿Vos te crees que no voy a traer? ¿Vos sabés que si la ira mi vieja ahora el disco? A ver, quizá que puedo traer. Estúpido. ¿Traería si hubiese? Che, escuchame, ¿qué diferencia hay entre el blog y lo que estamos comiendo ahora? ¿Lo fabricaron en invierno? No, era lo que había. Por eso, ¿por qué lo fabrican? A ver, se lo estarían en la época de Lupite. Vamos con la fecha de fabricación. Lo que pasa es que estos tienen aire, no. ¡Salí! ¡Salí! ¿Viste esos que traía? ¿Viste eso que traía con globito? ¿No hay más? ¡Salí! Los aireados. Los aireados no hay más. ¿Cómo el globito? Lo hacen en verano, por eso. ¿Cómo el globito? No hay más. Dejen de joder. Gracias a Dios, mañana viene su vídeo para poner un poco de color. Sí, no, esto sí está yendo a la voz. No, pero si quiere que el blog no se fabrique en verano, no. No, no hay. No es tan barato, culiado. Estaba buscando en internet a ver si habrá alguna explicación razonable por la boludez que dijiste vos. Está bien, es una boludez. Discúlpenme la boludez, chicos. Pero ya basta, no me agarren más para cagar. Ya está bien, no sean tan crueles. Tan malditos. No, crueles, ese es cruel. Me siento muy cómodo, veo muchísima prensa y eso es súper importante para nosotros para poder difundir la categoría, que es una categoría joven, con mucho potencial, con mucho crecimiento año tras año. Quiero volver a verte de nuevo, pero papá fui un juego. Te marchaste y ni dijiste hasta luego. Miren quién se olvidó el casco, vino a hacer la foto con Beto. Se lo voy a llevar, un tal Mariano Guerna. Vamos a llevárselo, vamos a buscarlo. ¿Dónde estará? Mamá, llevámoslo de Fahí. Está todo picado, mírenle. Hizo la polo ahí. Míralo. Este tiene el límite. Son tres. Vamos a grabar cachorro. Mirá, hermano. ¿Lo pescó Nacho este? Sí, qué pescar. ¿Sirve para manejar nomás? Sí, va. Anda bien ahí. Ahí sí. Mamá, ¿cuánto pesa esto? 10 kilos. ¿Comen? 10. ¿10 personas? Míralo. Matame si no. Matame si no te sirvo. Mirá. Tengo otro preparado eso. Mirá. ¿Qué pescado es esto? ¿Dorado? ¿Dorado? Nada más. ¿Cuánto lleva esto de tiempo? Y una horita. ¿Nada más? Y una horita y algo. Ya está entonces. ¿Qué hora tenemos ahora? 8:30, 9:30. 10:45. A las 10 más tardar. Más tardar, ahí viste que lo. Mamá. Los sales se empiezan a enamorar, ¿eh? Acá están los. Lo de Fahín. Uh-huh.
el asado de Jesús con feliz de papa. Qué bien. Pero vamos a dormir, loco. Estamos en el semi. Hasta mañana. Y hasta acá va llegando el vlog. Vamos a prender la luz. Miren la hora que es. 11:56 de la noche. Vamos a estar dando vuelta. Estoy en Villa Allende, vine a buscar mi auto. Viajé con el Pucará. El Pucará es ingeniero de Mariano Werner. Viajé con el cordobés de la técnica. Vinimos a Córdoba. No volvimos con Rodri porque Rodri y la banda se quedó de joda, loco. Hizo podio y se quedó de joda. Así que nada, hoy domingo no pude grabar mucho. La verdad que tuve un día complicado, hizo mucho calor. Teníamos mucho trabajo. Así que nada, hasta acá llegó otro BDC, espero que lo hayan disfrutado. Quiero que comenten a ver qué colectivo quieren que grabemos. Colectivos, semis. Venimos grabando mucho colectivo. Así que nada, gracias por el aguante siempre. Tengo la cara matada, estoy muerto de sueño. Ahora me voy a ir a mi casa, en 10 minutos estaré allá y me voy a dormir. Nos vemos la próxima. Un placer.